Este lunes 11 de enero del año en curso fue retirado el monumento a la imprudencia que fue instalado el 1 de diciembre del año 2020 en el Boulevard Antonino Fernández y en la Glorieta de las Mariposas, fraccionamiento Costa Verde. El objetivo al instalar el monumento a la imprudencia era que las personas hicieran conciencia al conducir. En el Boulevard Antonino Fernández, frente a Cervecera, el índice de accidentes de motociclistas era demasiado alto. En el mes de diciembre, solamente se registró un accidente que fue el 31 de diciembre. Mientras tanto, en el fraccionamiento Costa Verde, en la Glorieta de las Mariposas, no se registró ningún accidente vial en el mes de diciembre. Cabe mencionar que se reducieron los accidentes viales, esto tras los operativos que la Policía Vial Estatal realiza en varios puntos de la ciudad. Aunque la ciudadanía critique el trabajo de los agentes de vialidad, ellos lograron disminuir el índice de accidentes viales tras hacer concientización a los conductores con las indicaciones de utilizar el casco protector, cinturón de seguridad y no manejar en estado de ebriedad. Los elementos de la policía vial seguirán realizando diversos operativos en la ciudad. Piden a la ciudadanía tener precaución al conducir y siempre llevarán el mensaje: el casco te salva la vida, úsalo, y si tomas, no manejes. Reportó para El Piñero, Periodismo y Debate, Carla Esteva.